emparejamos las esquinas, nos vamos aquí al centro y pasamos el arito por encima de la base y por en medio. Este nudito se llama nudo alondra y lo vamos a utilizar para poner todas las cuerdas alrededor del aro. Nuevamente emparejamos esquinas, nos vamos al centro, pasamos por encima y por este arito pasamos las dos cuerdas y apretamos. Vamos a hacerlo lo más parejito posible. Aquí ya estamos terminando de colocar nuestras últimas cuerdas para iniciar entonces con el tejido. Como pueden ver, aquí pues tenemos bien parejitos los nudos. La idea es que queden así, porque como esta va a ser la base del tejido, pues es un detalle que se ve bastante. Última cuerdita. Listo. Entonces recuerden, en total son 64 cuerdas de 75 centímetros de largo. Ya con este proceso listo, vamos a proceder entonces a tejer. Bueno, entonces nos vamos a ubicar aquí en el nudo alondra y vamos a separar 8 nuditos alondra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con estos 8 voy a hacer mi primer tramo de tejido. Entonces los de los lados pueden recogerlos para no confundirse y que solamente les queden las cuerdas que vamos a necesitar. Como contamos 8 desde acá, pues entonces aquí individualmente vamos a tener 16 cuerdas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Iniciamos con las primeras 4. Y vamos a hacer nudito plano. ¿Cómo se hace el nudito plano? Las dos del centro van a estar quietas todo el tiempo. Las que hacen el movimiento son las laterales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un 4 con la cuerda izquierda. Ese 4 va a pasar por encima de las dos cuerdas del centro. Recuerden, 4 con la cuerda izquierda, y la cuerda derecha va a pasar por encima de la colita del 4, por detrás y por este arito. La sacamos y apretamos hacia arriba. Apretas sosteniendo las cuerdas del centro para que sea más fácil. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero no vamos a hacer el 4 con la cuerda izquierda, sino que vamos a alternar con la cuerda derecha. Entonces, 4 con la cuerda derecha, pasando por encima de las dos del centro. Y la cuerda izquierda pasa por encima de la colita del 4, por detrás y por el arito. Y apretamos sosteniendo las dos cuerdas del centro. Este mismo proceso lo vamos a repetir con las siguientes cuerdas. Tomamos nuestro siguiente grupo de 4, hacemos el mismo proceso. 4 con la cuerda izquierda, la derecha pasa por encima de la colita, por detrás y por el arito. Ahora el mismo proceso, pero haciendo el 4 con la cuerda derecha, y la izquierda pasa por encima de la colita, por detrás y por el aro. Ahí tenemos nuestro segundo nudo plano. Vamos por el tercero. Nuevamente, 4 cuerdas, las dos del centro las dejo quietas. Hago un 4 con la cuerda izquierda, y la derecha pasa por encima de la colita del 4, por detrás y por el arito. Y apretamos sosteniendo las cuerdas del centro. ¿Por qué las sostengo? Para que el nudo suba más fácil y no se enrede. Listo. Ahora con la cuerda derecha el 4. Una vez tengamos nuestros 4 primeros nudos hechos, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar 2 cuerdas de cada extremo y las vamos a separar.
e iniciamos el mismo proceso con las primeras cuatro, que en este caso ya serían dos cuerdas de este nudo y dos cuerdas de este. Esto va a hacer que el tejido se empiece a unir. Entonces hacemos nuevamente nudo plano. Las cuatro siguientes. Y el último. Aquí vamos a apretar hasta que el nudo me lo permita. Ya es normal que quede este espacio en este punto. Aquí ya terminamos nuestra segunda línea, que son tres nuditos. Nuevamente separamos dos cuerdas de cada lado y seguimos el mismo proceso. Tomamos las cuatro primeras y hacemos nudito plano. Listo, terminamos nuestra cuerda de dos nuditos. Ahora separamos las últimas dos cuerdas de cada lado y nos va a quedar al final cuatro cuerdas. Aquí terminamos este proceso entonces haciendo el último nudo. Listo, bajamos las cuerdas y nos va a quedar esta forma de triángulo, iniciando 4, 3, 2 y 1. Este mismo proceso lo vamos a repetir en todo el arito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear nuestra base y vamos a separar nuevamente 8 nuditos alondra. Entonces, volteo mi aro y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este va a ser nuestro segundo grupo. Y vamos a repetir el mismo proceso. Acomodamos bien los nuditos acá en la base. Separamos las cuerdas de los lados para no confundirnos. Y empezamos nuevamente nudo plano con las primeras cuatro. Recuerden, cada que terminen una línea, separan dos y dos cuerdas de cada extremo y seguimos el mismo proceso. Bueno, acá ya estamos terminando nuestro último grupo y empezamos con nuestro siguiente nudo cuando terminemos aquí. Recuerden hacer la misma fuerza con cada nudito para que todos te queden del mismo tamaño. Alar siempre las dos cuerdas del centro para que los nudos queden bien pegaditos a la base. Hacerlo sin afán, tranquilas. Tratando de hacer lo mejor posible cada nudito y eso se va a ver reflejado en la pieza final.
Recuerden siempre separar estas cuerdas. Yo pues ya de tanto hacerlo como que no se me dificulta, pero en la primera vez siempre ayuda mucho separar cada que termines una fila las dos cuerdas de cada lado para no confundirte. Listo, nuestro último nudito de este paso y seguimos con el próximo. Bueno, entonces aquí ya tenemos el arito terminado con el paso del nudo plano, con los triangulitos. En total nos van a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro siguiente paso, que va a ser nudito festón alrededor del triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar acá en el último nudo plano que hicimos. Y separamos dos cuerdas de un lado y dos cuerdas de otro. Esto nos va a dividir nuestros grupos. En total, en cada lado vamos a tener 8 cuerdas. Para empezar a hacer el nudito festón necesitamos una guía. En este caso va a ser la cuerda del extremo. Esta. Entonces la posicionamos de esta manera sobre o encima de las que nos quedan acá, haciendo la forma del triángulo, y vamos a empezar a tejer con la siguiente, que sería esta. Entonces pasamos por encima y por el centro o por el arito y apretamos llevando nuestra mano hacia atrás. Este proceso lo vamos a hacer dos veces con cada cuerda. Nuevamente, la cuerda que sigue, que sería esta, mantenemos nuestra guía en esta posición y pasamos por encima de la guía y por el arito. Apretamos llevando la mano hacia atrás dos veces con cada cuerda. La siguiente, por encima, por el aro y apretamos. Por encima, por el arito y apretamos. Yo siempre llevo la mano hacia atrás, me parece más fácil y que queda mejor el nudo cuando lo hago de esa manera. Listo, aquí ya terminamos el lado izquierdo, ahora vamos entonces con el lado derecho. Si quieres puedes separar estos para no confundirte e iniciamos nuevamente. Tomamos la primera cuerda como guía, la pasamos por encima haciendo esta forma de triángulo y empezamos a tejer con la siguiente, por encima, por el aro y apretamos llevando la mano hacia atrás, por encima y por el arito, dos veces con cada cuerda. En este proceso hay que tener mucha atención de no hacerlo, digamos, solamente una vez o hacerlo tres veces, porque te va a cambiar la forma o te va a cambiar el, más bien el largo del tejido. La última cuerda. Listo. Aquí el triángulo está abierto, tenemos que cerrarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Las dos cuerdas del centro, o bueno, estas que vienen siendo como nuestras guías, pasamos una por encima, siguiendo la guía, y tejemos con la otra. Entonces, pasamos por encima, por el centro y apretamos. El mismo proceso, dos veces. Y así queda nuestro triangulito cerrado. Este mismo proceso lo vamos a hacer con todos los triangulitos. Entonces, ya terminamos este. Movemos nuestro aro. Y empezamos con el siguiente pétalo. Nuevamente, recuerden el primer paso. Es ubicarnos en el último nudo, que tiene cuatro cuerdas, y separar dos al costado derecho y dos al costado izquierdo. Separo los grupos
cuento que tenga 8 cuerdas, 2, 4, 6, 8, e inicio con mi tejido. La primera cuerda del extremo va a ser mi guía. La posiciono de esta manera, siguiendo el patrón del triángulo sobre las demás, y empiezo a tejer con la siguiente. Cuando lleguen al final del triángulo, el triángulo les va a quedar abierto, pero debemos cerrarlo. Entonces, tomamos las dos cuerdas del centro, o las dos que vienen siendo nuestras guías, pasamos una por encima y tejemos con la otra. Bueno, nuestro siguiente paso va a ser tomar las dos cuerdas del extremo de este triangulito o pétalo y las otras dos de este de acá. Entonces tomamos estas cuatro cuerdas, que son como las principales en la unión de los dos pétalos, y hacemos un nudito plano. 4 con la cuerda izquierda, la derecha pasa por encima, por detrás y por el arito, y apretamos. Pero en este punto no vamos a hacer solamente un nudito plano, sino que vamos a hacer una cadena de nudos planos. O sea que vamos a repetir el proceso varias veces. Aquí ya terminamos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 argollitas en total. Cuando ya la tenemos lista, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las dos cuerdas del centro y las vamos a pasar por aquí, por este espacio que tenemos en la mitad, y alamos hasta que se nos forme un botoncito, manteniendo las cuerdas del centro templaditas. Vamos a hacer otro nudo plano. Nuevamente 4 con la cuerda izquierda, la derecha pasa por encima, por detrás y por el arito. Este nudo lo que va a hacer es que nos va a mantener el botoncito en posición. No importa si les quedan las cuerditas así corticas, ya estas van a ser parte de los flecos, no necesitamos que estén más largas. Este mismo proceso lo vamos a repetir en todas las uniones de los pétalos. Bueno, entonces aquí ya tengo listo todos los botoncitos en todas las uniones de los pétalos, y vamos a proseguir a cortar los flequitos. ¿Cómo lo hago? Me ubico aquí en toda la esquina del pétalo y desde esta cuerda voy a contar 8 hacia el lado del botón. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este va a ser como el grupito que voy a tomar en cada pétalo para cortar los flecos. Entonces yo siempre lo hago a una medida de 4 deditos. Entonces lo que hago es como poner esta mano primero abajo, mido los 4 deditos y este nuestro dedo índice de la parte de abajo es el que nos va a marcar en dónde termina este último dedo para pasar la tijera. Entonces pongo los 4 deditos, mi dedo índice lo dejo allí para que me marque como la distancia, y corto en diagonal. Vamos a hacer primero el lateral izquierdo de cada pétalo, entonces seguimos con este nuevamente acá. Vamos a la esquina del triángulo y contamos 8 cuerdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pongo la mano por debajo, marco los 4 deditos. Este dedo me marca donde termina el último dedo y paso la tijera en diagonal.
Este mismo proceso lo vamos a hacer en todo el aro. Recuerda, primero en el costado izquierdo de cada pétalo o de cada triángulo. Bueno, entonces acá ya tengo cortados los flecos de todos nuestros laterales izquierdos de cada pétalo. Y ahora vamos a hacer entonces el lado derecho. A mí me queda muy difícil cortar de esta manera. Entonces yo lo que hago, como para que sea más cómodo, es que volteo el aro para que vuelvan y me queden las tiras que están sin cortar, me queden nuevamente al lado izquierdo. Entonces hago el mismo proceso. Tomo el grupo, cuatro deditos y corto en diagonal. En este punto, si quieres, puedes comparar estas dos cuerdas de las esquinas con estas dos, y si hay alguna que esté un poquito más larga, pues aquí las emparejas y listo. El siguiente. Nuevamente, comparas las cuerditas de los extremos. No es mucha la diferencia, pero bueno, por lo menos estas me quedaron al mismo nivel. Vamos a hacer eso con todo el arito nuevamente y pasamos a nuestro siguiente paso. Aquí ya con todos nuestros flequitos cortados, lo que vamos a hacer es que con el cepillito vamos a empezar a desentorchar las cuerdas y a peinar los flequitos. Aquí nuevamente, esto es a gusto de cada persona, hay personas que los dejan así. Yo personalmente prefiero peinarlos y plancharlos para darle ese cambio de textura a la pieza. Entonces peinamos. Entonces, una vez que tenemos ya peinaditos todos los flecos, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la plancha para que los flequitos nos queden más lisos. Como no estamos utilizando una cuerda entorchada, pues ellos van a tender a quedar un poquito ondulados. Entonces yo por eso paso la plancha, para que me queden mucho más lisos y se vea más el cambio de textura. Bueno, entonces aquí ya con los flequitos planchados, vamos a seguir con nuestro último paso, que es afinar el corte. Entonces vamos a cortar sobrantes y a definir más el ángulo que venimos llevando en el tejido también, como el ángulo de triángulo. Este proceso les recomiendo que lo hagan con mucha paciencia. Si lo tienen que repetir varias veces, lo hacen, porque ya es como la parte final de la pieza y pues no queremos equivocarnos. Listo, la idea es que quede así, que se note bien como el ángulo del triángulo en todos los flequitos. Y aquí digamos que tenemos una guía, porque al momento de cortar los flecos lo hicimos con ese ángulo, pero pues él no queda como del todo perfecto, porque desentorchamos. Y al desentorchar y peinar, pues hay unas cuerdas que cambian de largo. Bueno, aquí ya tenemos entonces nuestros flequitos cortaditos. El último paso sería colocar la cuerdita que nos va a sostener el espejo a la pared. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un pétalo y vamos a escoger cualquiera de los dos nudos que están en el centro.
¿Ya? Entonces son cuatro nuditos de base, puedes escoger el segundo o el tercero. Y pasas una cuerdita por en medio de los espacios que están al costado del nudito. Entonces un extremo lo paso por acá y el otro extremo lo paso por esta parte. Luego le doy la vuelta. Emparejo las esquinas, que me quede bien centradito, y hago un nudito normal, un nudito ciego, le llamo yo, bien apretadito, y luego hago otro nudito utilizando las dos cuerdas, que quede un poquito más arriba del tejido, en este punto puede ser, ya que no, la idea es que no quede como aquí sobre el tejido, sino que quede un poquito más arriba, porque pues aquí va a estar la puntilla y con los flequitos la podemos tapar. Entonces apretamos bien y cortamos excesos. Yo siempre corto como al largo más o menos de los flecos y luego peino las punticas. Les pueden pasar la plancha también y listo. Ahí ya tenemos el arito para colgarlo.